así de cortito, pero créanme que esta música, verdad, es así para estar un buen ratote ahí, claro, que las, como las comparsas bailen y bailen y bailen, y echando su relajo y el refinando el asunto. Con turbocina, dice Bodio, el turbocina. Un teléfono para que se comuniquen con Trío Huasteco, Los Conquistadores de Hidalgo, está el de Juan Miguel. Nomás damos uno para que no salga muy caro el asunto, porque luego, miren, los celulares son delicados también. Es mejor una línea física, porque pues ahí les directo. Pero es el 55-30-21-79-54. Ese es el teléfono que le puede usted hablar para contratarlos. A mí me encanta la música. ¿Ustedes? ¿A ustedes también? No, pues por eso están aquí. Entonces, 55-30-21-79-54. Juan Miguel, el del que lleva la batuta del violín. Sirve de batuta también y para un coscorrón. Claro que sí, disculpe que le interrumpo. Por ahí está el local. El tercer número es el local para cualquier cosa. Ahí bien, no puedes marcar. Sí, cierto. Ese es el local. Que yo, mire, nada más. Bueno, borro la anterior y digo que es 51-26-46-34. Ahí están todo el tiempo. Recados en el buzón también pueden estar ahí. Bien, estamos platicando con Arnulfo Maldonado, es Reyes López. Robles. Arnulfo Maldonado Robles, él es de la región zapoteca, y bueno, ya se echó dos temitas de los elementos de la comunidad, la comunalidad, de cómo surge la comunalidad, fue el otro espacio que él nos dedicó, y bueno, ahora a ver de qué se trata ahora. Bueno, estábamos hablando de la resistencia de ecuación. Ese. Y ahorita comentabas que te dicen que, pues, ¿por qué insistes con tus programas y todo eso? Creo que los indígenas urbanos, los que salimos de nuestra tierra y andamos en las grandes ciudades, creo que el término que llama Jaime Martínez Luna resistencia de ecuación, pues queda muy bien, porque digo, aquí en la ciudad nosotros, como pueblo, pues recreamos nuestra comunalidad, lo que se vive allí en el pueblo. Así pero es. Finalmente se adapta a la zona urbana, ¿no? Pues tenemos la asociación civil. Asamblea de Migrantes, que por cierto, un saludo con ellos, sí. Hay el sistema de cargos en la asociación civil, está la banda de música, la banda de viento. Así es. Está el grupo de danza, entonces pues ahí también hacemos las reuniones, las asambleas, las convivencias, ahí recreamos nuestra identidad, ¿no? En lo poco que se pudiera adaptar de la comunalidad está aquí presente en la ciudad. Y entonces decimos, en esta lógica, el mismo Jaime Martínez Luna dice, pues la globalización que estamos viviendo ahorita requiere de oxígeno, ¿no? Sí, la verdad. Requiere de oxígeno por tanta crisis que se vive en todos los terrenos, de medio ambiente, en los ámbitos económicos, los sectores productivos, todo, pues hay crisis, hay todo eso, dice un buen oxígeno, pues puede ser esta cuestión de la comunalidad, dice, puede ser una alternativa pues a esa crisis global, porque dice desarrollo sustentable, pues es solo discurso, no hay nada de eso, no hay nada de eso, es una propuesta nada más. Exacto. Entonces él dice, pues, ¿por qué no mejor desarrollo comunitario? Así es. Desarrollo comunitario versus desarrollo sustentable, ¿no? Porque el desarrollo sustentable, pues, está así, porque está creado por el hombre, por la, como dice Jaime Martínez Luna, por la homolatría, ¿no? Entonces, el desarrollo comunitario es un poquito una visión más natural, ¿no? De la naturalatría para, digamos, en armonía, en el respeto con la naturaleza, pues ofrecemos la comunalidad como una apuesta para afrontar la crisis. ¿No? Y en provincia creo que el otro tema que podemos retomar en otra ocasión, vamos a seguir invitando a Arnulfo Maldonado Robles para que venga a platicarnos, porque por ejemplo, en provincia, si no queremos usar el dinero, no hay problema, ¿verdad? Sí, está la economía
solidaria que le llaman actualmente, tú puedes hacer el intercambio, el trueque, sin utilizar la moneda. Exacto. Que eso era la economía tradicional de nuestros pueblos, ¿no? Por eso digo, el dinero no era necesario, sino que era un intercambio de productos, ¿no? Entre pueblos, entre comunidades y todo eso, y pues no hacía falta el dinero, pero vino el capitalismo y pervirtió pues todas nuestras relaciones comunitarias. Impusieron ¿no? el papel monedero. Impusieron las monedas. La moneda y convirtieron nuestros productos en mercancía. La necesidad cambió. Uh-huh. Bien, pues esos otros temas los dejaremos aquí en el tintero. Espero que sigas aceptando nuestra invitación a escuchar a la música también, que es muy reconfortante. Y la verdad que agradezco tu participación en este programa Voces del Planeta. Así como a Federico, Bodio Federico, a Jonathan Federico, a Brenda Silva, que nos hayan acompañado aquí en nuestro programa, que espero que la hayan pasado muy bien y que pues sigan participando. Pues miren, nosotros no les pagamos porque eso es precisamente lo que practicamos nosotros, este tequio. Si un día ustedes quieren que yo les vaya a conducir su presentación, cuenten conmigo, ¿eh? Gracias. Porque de eso pues, este es este asunto. Y también Eduardo Rodríguez Zúñiga ahí en audio y video es la producción de este día. Aquí Juan Hernández Luz, y vamos a escuchar la música. Con esto nos vamos a despedir y prácticamente se acaba nuestro programa. Entonces, Juan Carlos Cuevas en la Quinta Guapanguera, Javier López en la jarana, Juan Miguel en el violín, y con esta nos despedimos, ¿va?
Este es Los Conquistadores. Adiós. Se acabó.